Bicharracos del mundo, Cape Town, Cape Epic 2020. Ya estamos aquí, Bozón. Ya estamos aquí, con ganas. ¿Qué es Altarín? Joder, tengo ganas. Aquí, para la gente de Orbea, que igual no se acuerda de Gotzón y no se acuerda de mí, nosotros corrimos juntos Colina Triste Burgos. Gotzón, Martín, corredor de la Fundación Euskadi, pro de carretera, que llevas un año, tío. Contento. Contento que viene de correr dos clásicas guapas en Francia. El primer día llegó con un tal Vincenzo Nibali y el segundo día con Alaphilippe. Yo estaba viendo clasificaciones y digo, joder, menuda pareja me han puesto estos de Orbea, tú. A Franza se le calienta el morro y dice, no, Zugasti, tú eres gallo, te voy a poner una pareja para la Cape que vais a volar. Escúchame, ¿estás motivado para la Cape? Sí. Estoy muy motivado porque es la mejor carrera que hay de mountain bike, ¿no? Dicen que es el Tour de Francia del mountain bike. Sí, así es. Y quiero conocerla. Estaremos aquí con Enrique, con Nico, hemos venido con todo el power aquí, ¿eh? Sí. O sea, ya vamos a andar bien, que si no... Pero. Hay un pero que nos jode mucho, estamos tristes porque ya sabéis cómo está la situación en España, en el mundo, con el tema del coronavirus. Y al final, pues por circunstancias personales, pues Purito ha decidido no jugársela y ha preferido quedarse un poco con los suyos en casa. Así que Purito y Olivilla no han venido a Cape Epic y al final pues nos hemos quedado un poco cojos aquí, un poco no, nos hemos quedado muy cojos porque falta la pata de la silla que me cago en sos. Sí, a mí me da pena porque, bueno, yo lo entiendo perfectamente, es normal, pero me da pena porque quería conocerlos y bueno, tenía ganas de compartir esta carrera con ellos. No sé, ahora le vamos a llamar a ver si nos atiende y un poco que nos explique por... Yo quiero que la gente escuche también un poco su película. Yo creo que está paleado, Puri. No, yo creo que ni me va a vacilar, tío. No va a meter ni zancadillas esta vez. ¡Puri! ¿Qué pasa, Ivonne Mandela? Zugasti al habla, tío. Zugasti, ¿cómo estás, Tire? Zugasti, embajador de Purito y Olivilla en Cape Town, tío. Así es, tío. Qué pequita, macho. Qué rabia, tío. Te echamos de menos, tío. Ay, Dios mío. Pues sí. Pero es lo que toca. Aún recuerdo la primera llamada que me dijiste, Ivonne, no sé qué haces entrenando tanto si la clip no se va a hacer. Aún la recuerdo y me metiste una psicosis en la cabeza que mira. Bueno, mira aquí, tío, está suspendiendo todo. Y ahora me decían que claro, que Volta a Cataluña también, que está en riesgo, que al igual, que bueno, que Argentina también de MotoGP fuera. O sea, que se está suspendiendo todo, tío. Estoy aquí con Gotzón Martín, que es corredor de la Fundación, que tuviste la suerte de conocerlo en la presentación. Te lo paso un momento para hables con él y pasarle a un consejillo o algo, hablar un rato vosotros de cómo va todo, capos. Pásamelo. Buenas, Purito. ¿Qué dices, Gotzón? ¿Cómo estás, tío? Aquí estoy. Ya hemos conseguido llegar y... Contento, con ganas. Bueno, ya me ha dicho, ¿no? Que tranquilo el vuelo y más tranquilo que nunca, ¿no? Sí, todo muy tranquilo. Yo tampoco es que haya cogido muchos vuelos, pero sí, se veía todo muy tranquilo. Escucha, disfruta todo lo que puedas, tío, es una maravilla, ¿no? O sea, tiene algo que engancha muchísimo, tío, la Cape Epic y sobre todo, macho, también con la cabeza pensando que no se ha acabado la temporada, ¿eh? Sí, que sí, te sí, vayas sí. A cargar ahí al gallo, que estabas, ahora pasando y estaba con Vincenzo Nibali y arrancarle a todos estos pájaros ahí del Pro Tour a ir tirando ahí del abuelete, ¿eh? O sea, que anda con cabeza, va, que vas a cargar. El abuelete va rápido también, ¿eh? Un consejo, tú le coges la cámara blanca esa que lleve... Y graba tú, tío. Vale, vale. Para arriba y a grabarle. Y que se te vea a ti que hablas bien. Que hablas tranquilamente y el otro a ver cómo responde. Vale. Tenemos que verlo bien, rojito. Que eso es lo que la gente quiere ver. Lo tendrán en cuenta. Que te haga ahí unos cursos de cómo funciona la cámara blanca. Y a ponerle las pilas, pero bien. Me gusta ver al Purito de siempre y no verlo aquí. Al final es la decisión buena que has tomado, pues estás tranquilo. Y al menos estás sonriente y estás cachondo, sí. Que es lo que nos gusta tú, pero que te echamos de menos, capo. No, ahora más tranquilo, macho, de verdad que, mira, llamé a Angeledo, que es mi representante, para decirle antes a nadie que había decidido no ir, y me dijo, tío, tienes que estar jodido porque te has presentado al Giro con las costillas rotas, has acabado la flecha y la aleja también con un castañazo que lleva en el cuerpo, que también con costillas. Dice, es la primera vez desde que trabajo contigo que te echas para atrás en un evento. O sea que, tío, máximo estoy contigo, tío, porque tienes que tener la cabeza loca. Pues lo mismo pensamos nosotros, igual de respetar lo nuestro que lo vuestro, así que estamos con vosotros. Y escucha, tú saca el león por ahí a pasear, por ahí, que tienes vatios guardados, tú. Mira, mañana
sacar, tengo que aprovechar este punto. Pues nada, Gallo, parasimpático, ya se pone en marcha aquí, ¿eh? Vamos a estar enganchados a lo que vais haciendo, ¿vale? Perfecto, tío. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo, Purito. Un capo, ¿eh? ¿O no? Ya ves. Pues nada, voy a llamar a Olivilla a ver qué dice también, ¿no? ¿O qué? Olivilla, acabamos de hablar con Purito y me está diciendo que venía aquí como si fuese un de colonias, que venía de vacaciones y tú solo hablabas de competición, cabrón. ¿A qué veníais? ¿De vacaciones? ¿Veníais de vacaciones o a competir? No, 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 yo carreras. Yo no sé, yo eso de vacaciones no entra en mi... Yo vacaciones camper. El tema de no haber venido a la Cape, ¿tú te sientes liberado, triste? ¿Cómo te sientes? Yo, por una parte, sí que es verdad que hablando con Aleix, con Purito, con gente así más cercana, yo a lo mejor seguramente me la hubiese jugado, pero al fin y al cabo es un equipo y creo que no hemos hecho mal. O sea, no me arrepiento de nada tampoco. Vale, bueno, pues que sepas que aquí tanto Otzon como yo os apoyamos, tanto a Puri como a ti, ya lo sabes, ya lo hablamos por teléfono. Y te seguiremos molestando, ¿eh? Alguna llamadita te haremos, ¿eh, Olivilla? Venga, guapos, un abrazo. Un abrazo, capo. Pues tenemos otra llamada pendiente. Que me han dicho que tenemos que llamar a Orbea a ver cómo está la situación. Nada, pues. Todos ciclistas, ¿eh? Perfiles ciclistas todos, ¿eh? Xavi. Hola, buenas. ¿Qué tal, Ivón? ¿Cómo estás? Estamos aquí en el reality de Cape Town. Ya estamos sanos y salvos en el objetivo, capo. Y yo aquí estoy con Gotón también. Para si lo quieres saludar aquí al juvenil. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa, Xavi? ¿Cómo andas? Bien, bien. Aquí estamos ya. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te cuidan bien estos? Ten cuidado, ¿eh? De momento sí, pero bueno, ya veremos. Bueno, bueno. Nada, apriétales, apriétales. Eso seguro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ¿qué me contáis? No, pues nada, hemos hablado con Purito y con Olivilla, que tienen mucha, mucha pena, pero se sienten liberados también porque se han sacado una mochila llena de piedras de encima que llevan 15 días con el run run en la cabeza y al final, pues eso, ya no te voy a explicar nada que no sepas. Al final es una faena para Orbea porque el proyecto era súper bonito, hemos puesto mucho tiempo, habéis invertido mucho dinero, mucho tiempo, todo, pero bueno, al menos, no sé. Orbea han sido unos días, pues bueno, de muchas llamadas telefónicas con ellos, de tratar de entenderles bien y bueno, por supuesto lo que les hemos trasladado y lo que hemos hablado también a vosotros, que bueno, respeto total a la decisión que han tomado de no acudir a la Cape y a vosotros pues toda la fuerza de desde aquí, desde Mayavia, de todo el equipo y nada, seguimos en contacto, ¿vale? A tope, capo. Ya Xavi, agur. Vale, un abrazo, venga, Gocho, un abrazo. Venga, agur. Pues ya está, tío. Hemos pasado el parte ya. Que empiece la aventura. Vamos a montar la bici, vamos a montar la bici. Que hay que rodar, ¿eh? Hay que comer. Yo primero como y luego ya... Si se haga un paquete de galletas y se comes hasta el plástico, cabrón. Primero comer y luego rodar. Anda, no. Pero soltar patas habrá que soltar, ¿o no? Bueno, ya veremos. Venga tú, vamos a espabilar, gallo.